La noche de ayer, 10 viviendas fueron resumidas por el fuego en el asentamiento La Fe, una invasión que queda ubicada frente a la urbanización Tobías Daza. 10 familias, de las cuales hoy piden la ayuda de todos los vallenatos, necesitan la solidaridad de todos. Solamente quedaron con lo que tenían puesto. Afortunadamente, sus vidas no fueron tocadas. Ellos afortunadamente pudieron salir, sacar a sus hijos, pero perdieron todo, quedaron sin nada, solamente con lo que tienen puesto. Estamos con una de las personas afectadas. Buenos días, su nombre. Buenos días, mi nombre es Edilma Delgado. Estamos aquí ahorita reunidos todas las personas que habitamos aquí en el asentamiento La Fe, pidiéndole al gobierno municipal, a las autoridades competentes y a las personas de buen corazón que por favor nos colaboren, ya que fuimos víctimas, bueno, de las cosas materiales, pero siempre nos hacen falta. Entonces las personas que estén interesadas en ayudarnos, por favor, acercarse aquí. No nos quedó nada, solo lo que tenemos puesto, pero bueno, dándole gracias a Dios que estamos con vida y salud, que es lo que más nos interesa. Bueno, estamos aquí esperando la colaboración de cada una de las personas que nos puedan ayudar, pues. ¿Cómo fueron esos momentos de angustia cuando vieron que sus casitas se estaban quemando? Bueno, eso es horrible. Esto es para nosotros y para las personas que los hayan vivido. De verdad que es desesperante. Uno lo que en el momento lo que le interesa es sacar a cada uno de sus hijos, a las personas, bueno, no importando que se quemen las cosas que están ahí, pero de verdad es muy desesperante. Y bueno, solo Dios que nos dé la fortaleza y ahí podemos conseguir poco a poco las cosas que se nos... Que le perdimos, pues, todo. A las 5:55 horas de la tarde del día de ayer se presentó una emergencia en la invasión denominada Asentamiento La Fe, ubicado en la comuna 4 de la ciudad de Valledupar. Inmediato los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, de la compañía C, se desplegaron en la atención al incidente. Una vez llegaron al sitio, notaron que pues la conflagración podría tener proporciones mayúsculas. Inicialmente se trasladaron dos máquinas extintoras, la máquina 14 y la máquina 15. Sin embargo, por la magnitud de la conflagración y debido a la carga combustible que revisten este tipo de viviendas, debimos tener apoyo de la máquina número 4. De inmediato se realizó todo el operativo en cuanto al despliegue de seguridad y el sistema comando de incidente, y se desarrollaron métodos de extinción mediante líneas de 100 pies de manguera ubicada para atacar, uno controlando el avance del fuego y otro por el otro frente para evitar su propagación. En ese sentido estuvimos aproximadamente por casi 3 horas durante atacando el control inicial para la sofocación y control de las llamas, pero posteriormente viene una labor muy rigurosa que es la labor de liquidación, es decir, de extinción total de cualquier material que esté ardiendo. Empleamos aproximadamente 16 unidades de bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, las 3 máquinas extintoras, máquinas contra incendios, 2 máquinas de despliegue rápido con bomba de alta presión y 16 unidades de bomberos, aproximadamente 5.000 galones de agua. Mi nombre es Adalgisa Salinas, pues aquí estamos pidiéndole la colaboración de todos aquellos de buen corazón que por favor nos ayuden, porque realmente necesitamos su ayuda. Quedamos sin nada, no nos quedó nada, absolutamente nada. Y pues pedirle al alcalde que por favor se presente por acá, que nos dé la mano, porque realmente lo necesitamos. Vemos muchos niños que quedaron sin nada, gente de la tercera edad. Pues aquí estamos pidiéndole la colaboración a todos ustedes que puedan ayudarnos. Muchas gracias. ¿Cuántos niños aproximadamente hay aquí en las familias que fueron afectadas? Pues niños, no sé decirte cuántos niños sean. En mi caso son 2 niñas, 11 y 9 años.
ya, las damnificadas mías de mi casa. Yo vivo con la mujer. En el momento yo no estaba del incendio y ella le tocó socorrerlas a ella y no pudo sacar nada, sino nada más salí ella y las niñas. Solo lo único que pudieron sacar, nada más eso. Y pues por acá hay otra muchacha que tiene dos. Por allá son varios niños. Hay embarazada que perdió todo, tiene dos niños y está embarazada. Y, o sea, hay varios niños. Sí, como unos 20 niños, por ahí más de 20 niños. Ya la familia, entre las 10, 11 familias que hay, cada quien tiene su niño pequeño, de a uno, de a dos. Y adultos mayores también me dicen que hay... Sí, adultos mayores también hubieron damnificado a la señora ya, que es la vecina mía, que es adulta mayor. Se le quemó todo y ella salió damnificada por todo, ya, eso es. En esos momentos, usted dice que no estaba con su familia, ¿cierto? Nada, no estaba. ¿Cómo fueron esos momentos de angustia cuando usted supo que estaba sucediendo esto acá y usted estaba por ahí? A mí me llamaron, yo recibí una llamada y a mí me llamaron que a preguntarme por lo mismo, que si para acá había un incendio, que se me había quemado la casa. Y yo dije, o sea, yo me hice loco y dije, no, cuando yo llegue allá todo va a estar bien. Porque eso es una mentira. Y cuando venía bajando otra vez, me paró un señor y me dijo, la primera la casa que se quemó fueron la tuya. Y yo quedé así seco y decidí venirme. Y cuando encontré los carros de los bomberos y la gente y todo, no sabía qué hacer, no sabía. ¿Usted se imaginaba lo peor? Lo peor. Buscando la mamá de la muchacha mía, buscándola y no la encontré. Y me dijeron que estaba por allá por donde una vecina. Allá la encontré dando gritos. A las hijas mías, apenas que me vieron, me abrazaron, todo. Y sin saber nada que hacer, porque se nos perdió todo. Ropa, cama, todo, enseres, todo. Quedamos en la vil calle, como dice uno. Es triste porque amanecer y ver todas estas personas damnificadas. Es triste porque... son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, son nuestros compañeros. Estamos aquí en la lucha, estamos en alto riesgo. Mire cómo están esas líneas ahí de alto riesgo. Esos son más de 5.000 voltios. Estamos aquí, esa candela llegaba hasta arriba. Yo estaba pensando lo peor, pero el Señor, gracias a Dios, nos guardó de algo peor. Porque si hubiera ese incendio llegado a esas líneas, toda esta invasión hubiera perecido. Por favor, le pedimos al alcalde, al gobernador, al que esté... Por favor, estamos aquí no porque queremos estar aquí debajo de estas líneas. Estamos aquí por la necesidad, porque si tuviéramos a dónde meternos, no estuviéramos aquí en la intemperie, en estas líneas con ruido, con trueno, con de todo. Claro que sí, quiero que se reúnan por acá nuevamente, porque vamos a solicitar la ayuda y la solidaridad de todo el pueblo vallenato. Vengan por acá. Fueron 10 viviendas, pero en estas viviendas, en unas casas vivían... hasta dos familias. Entonces fueron muchas más las familias afectadas. Esto es el asentamiento La Fe. Esto queda por la urbanización Tobías Daza, detrás de Villa Taxi. Aquí vamos a dejar un teléfono para que ustedes se comuniquen con alguno de ellos y puedan solidarizarse, puedan traer sus ayudas acá porque lo necesitan. Está serenando en estos momentos y ellos no tienen... ¿dónde resguardarse? Los vecinos son los que los están ayudando y le están dando un lado, los están auxiliando. Pero en estos momentos ellos necesitan sábanas, necesitan ropa, necesitan comida, ¿sí? Necesitan utensilios de cocina, utensilios de aseo, en fin, quedaron sin nada.